Investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotecnología descubrieron nuevos diseños y síntesis de fármacos con una alta eficiencia para el tratamiento de la tuberculosis causada por cepas resistentes. El investigador José Rubén Morones Ramírez habló de este hallazgo científico. Entonces empezamos a colaborar con la Universidad Autónoma de con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las cuales tienen las condiciones adecuadas, porque la tuberculosis, que es la bacteria que la causa, se llama Mycobacterium. El Mycobacterium es una bacteria muy muy contagiosa, se contagia por aire, por lo tanto se tienen que manejar en condiciones muy particulares. El tratamiento actual de la tuberculosis se basa en los principios de la quimioterapia de combinación, donde los medicamentos se utilizan para evitar complicaciones y mortalidad. Entonces nosotros empezamos a tratar de ver cuáles eran algunas de las formas en las que podíamos desarrollar nuevos fármacos para contrarrestar esta infección. Dentro de la investigación hicieron un cóctel de diferentes fármacos que se utilizaron para atacar a las bacterias. Mira, este cóctel de fármacos, le llamamos cóctel porque pues es una serie de ingredientes, se puede decir, que tenemos. Entonces incorporamos los antibióticos más comunes, como por ejemplo la isoniazida, la rifampicina, que son antibióticos que utilizamos para tratar la tuberculosis, y lo mezclamos con metales pesados como la plata. Actualmente, este descubrimiento está sometido al proceso de patente y se está buscando colaboraciones con empresas farmacéuticas o en empresas que se enfocan también al desarrollo de fármacos para poder llegar a probarlos en seres humanos. Con información e imágenes de Plácido Meléndez Rodríguez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.